No, no, no. Hombre, no, claro no, que no. Sí, eso es que va a salir desde el ascensor y todo, si eso. Roberto, sí. Andrea. Andrea, sí, 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 pero deja que la pille despistada. No. Ah, el giro, claro. Estamos en directo. Vale. Jesús, estamos en directo ya. Ah, estamos en directo. Joder, pues. Bueno, pues la verdad es que estoy un poco todavía que no me lo creo. Pero bueno. No sé qué. Llora, Jesús, llora. Todavía no. Si es que no me ha dado tiempo ni a verlo. Estoy a 20 cosas. Si es que no ha llegado aún. Es verdad. Ay. Bueno, creo que es la mayor estrella que hemos tenido en esta oficina ever. O sea que... podéis entender el nerviosismo que tenemos por aquí. Así que, a ver cuándo llegas. Joder, me siento tan observado. Es que me muero. Hola, Andrea, ¿cuándo has llegado? ¡Mira! ¡Qué menudo susto! ¡Que me dice Andrea, corre, que no llega mi hijo! ¡Me muero! ¡Ay, no me grabes! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¿En mi cartelera? ¿Cómo vamos a la cama? ¿Abrimos o cómo? Abrimos, ¿no? Ah, te toca el timbre, ¿no? Sí, como vaya a ver. Llamar no va a llamar. ¡Ah, sí! Sí ha llamado a la puerta. ¿Quién será? ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Bueno, niños, aquí tenéis a BB8, el único que te sientes observado. Bueno, tienes que estar acostumbrado ya. No te asustes, hombre, que no mordemos. Bueno, pues esta es la redacción de Noxbow, donde trabajamos los chicos de cartelera. Que nos lees, ¿no? Evidentemente, como tendríais que hacer todos. ¿Qué? ¿Qué has dicho de Ryan Johnson? ¿Adiós? ¿Todavía no? Vale, vale. Pues luego hablamos, si quieres. ¿Qué tal el viaje? Estelar, ¿no? Muy bien. Así me gusta. Bueno, espero que te guste mi camiseta, que me la he puesto por ti. Oye, ¿qué es esto? Hola. ¿Qué me dices ahora? Sí, no te preocupes que aquí no te vamos a secuestrar ni te vamos a lanzar el halcón milenario para arriba y para abajo. Estás muy a salvo. Oye, tiene muy mala leche, ¿eh? Vamos a darnos una vuelta por aquí. Y así te enseño la redacción. Venga. Bueno, por aquí tienes a la gente de Fórmula TV. Que supongo que te gusta la tele también. ¿Te han ofrecido alguna serie de televisión ya? Deberían. Oye, te mueves muy bien, ¿eh? Bueno, qué leche, si te mueves por arena y por nieve... Si quieres, tienes aquí una merendola. No sé si tus circuitos lo aceptan, pero oye, está todo... Ay, qué rico. No. ¿Ves? Luego a lo mejor te saco un poco de aceite que tengo por aquí. Bueno, esta es la mesa de la gente de cartelera. Hablamos de ti prácticamente todos los días. Sin exagerar, ¿eh? Y a lo mejor te suena. De hecho, tengo otro amiguito por aquí. Ah, bueno, sí, es cierto. ¡Mira, es tu hijo! ¿No te suena de algo? No, pero nos molas más tú, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Pero nos molas más tú. ¡Ay, es verdad! Mira, ¿te suenan ellos también? ¡Oh, bueno!
¿Con cuál te quedas? ¿Eh? ¡Ay, hombre! ¡Listo! Pobre Finn. Pero a que Finn mola también. Está claro. Mira, aquí tenemos a la familia feliz. Mira, te lo voy a dejar aquí. Finn Rey y Bebé 8. Te has quedado a cuadros, ¿no? Pero mucho mejor en grande, hombre. Mucho mejor ahí, bien. Pero... que lo va a pisar. Los odio. ¡No me pises! A mi pobre Bebé 8 versión de bolsillo. ¿Seguimos? Ven para acá. Bueno, aquí tienes a la redacción de Bekia. El día que te eches novia, nos cuentas, ¿vale? En exclusiva. Y aquí tenemos a las chicas de vídeo y a los replicantes. ¡Hala, hala! Hola, salúdame. ¿Qué tal? ¿Quieres que te grabemos? Bueno, te estamos grabando unos pocos, ¿eh? ¿Cómo se siente el ser tan observado, el tener tantos fans? ¿No te abruma? ¿No? Vale, pues es un artista nato, evidentemente. ¿Pero qué? ¡Uy! ¿Pero qué le has gustado? Ay, pequeñín. Que... pero no te des de cabezazos, hombre, que nos tienes que llegar hasta la 9. Ah, no, ¿no? Se ha quedado ahí, vamos, está enamorado. Enamoradito le tienes. Es que creo que se parece a Rey un poquito. Oh, creo que nuestra propia Rey en la oficina. Saluda, Rey. Bueno, pues si quieres, creo que tenemos unos cuantos admiradores tuyos por aquí. Si quieres, nos hacemos unas fotitos y luego me respondes unas preguntillas. Oye, pero no, más predisposición, ¿eh? Que te queda mucho trabajo por delante. Oye, así no, ¿eh? Venga, vente para acá y nos hacemos una fotito. Ay, yo quiero. Sí, sí, vamos para allá. Una selfie de 8. Pues espera, vamos para allá. O cabe el pájaro. Hombre, por supuesto. Sí, no pasa nada, es como con el móvil, será algo guapa. Luego lo cortáis vosotros. Será para aquí. Y mira, para las acciones y tal. Se siente un poco observado, pero... ya. Espero que tengas un buen seguro, porque he hecho que unos cuantos te quieren secuestrar por aquí. Uy. Aquí mismo, por ejemplo. ¿Te haces la foto? Perdón. Ay, mira qué pasa. Es que no puedo. Es muy gracioso. ¿No sacas? Vamos a hacer una, si queréis, de grupo. Ponemos por detrás. Vale. El tipo equipo de fútbol, ¿vale? Los agachados. ¿En cartelera o...? Si se ve el logo de cartelera. Aquí miro. ¿Estáis todos? Sí. Venga, mirando para aquí. Dale, prueba. Venga, hago varias, ¿vale? Venga, una más. Una más.
Normal. ¡Ay, pobre! Venga, sí. Nos vamos haciendo. Sí. Y nos ponemos luego los de. Por eso me decís que con la emoción es algo muy fea. Y me pongo nervioso y me sale movida. Mira, casi házmela. Que es ahí. Quiero en grande. ¿Te vas a sacar un ojo? Vale. Ay, ahora yo. ¡Qué moni! ¿Me lo haces? Cola, ¿no? Sí, sí, que se me mueve. Pero, no toques. No toco, no toco. No toques, se te hizo Andrea. Creo que ya. Vale, gracias. Creo, mira, a ver. ¿La veis una? Sí, claro. Trae. Perfecto. Mira, a ver si puedes ponerte allá abajo y que salga el logo en el vídeo de este. Vale. Yo creo que desde aquí, te hago la entrevista tú. Es donde están ellos controlando. ¡Ah! Me he liado. Aquí, espérate, ya he conseguido la esta. Y como le das a... A la pantalla. Sí, no, vale, joder. Soy de iPhone. ¡Wow! Listo. ¿Más? ¡Me toca! Hola. Ay, tenéis temporizador, Yanni. Bueno, tenéis 6 segundos, sonreí. Ya, muy bien. Ay, perdón. Ay, perdón. Uy, miedo. O sea, yo me enmarco. Ya, el techo de bueno, sí, pero ya salió bien, yo creo. Sí, pero... Ahí también. Pues bueno, a ver, no va a salir nada. Era para poner... Mira. Son nuestros amigos. Nuestros amigos. Andrea, posa, anda. Espera. Perfecto. Pero vamos a ver si lo ponemos más fuerte. Por supuesto. Sí. Claro, sí. 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 Me tenía que haber traído a mi gata. Dame una, Jesús. Luego la ponemos con... Dale, ha vuelto a la cámara. Estaría bufándole. Pobre. Espera, lo último, ya lo exploto. Un boomerang. Oye, vale, sería acaparador, hostia. Ah, que te lo voy a ver. Esa boca. ¿Y ahora cómo se apaga? Igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? Que se está haciendo un boom. Vale, ya está, gracias. ¿Qué pasa? Vámonos por allá. Ya. Está parado. Y una foto de toda la cartelera con... Sí, sí, sí. Sí, dale. Sin intruso. ¿Ha salido? Sí, hazte la otra. Bueno.